without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. Muy bien, hola, ¿cómo estáis, familia? A ver, últimos ajustes, creo que todo el sonido, todo está perfecto. Pues aquí estamos otra vez, con muchísimo gusto de poder presentaros a Óscar Torres, que le tenéis ahí bien con la sonrisa que le caracteriza, ¿verdad? Eso es algo que lo primero que ves es su sonrisa de lejos. Es alguien demasiado amable, demasiado caballero, y además con una formación, una preparación magistral. La verdad que tenemos a alguien aquí con mucho gusto y con alguien que nos va a aportar demasiado a todo este mundito de la formación, un gran experto que es el Head Coach, Head of, como decíamos en el cartel, de Sport City University, ubicado en Ciudad de México y que llega pues a nivel internacional, porque han tenido presencia internacional y en México están fuertísimos. Ya saben que está vinculado también a Sport City. Está, de hecho, la sede en Sport City Universidad, ¿verdad? Está allí dentro. Ahí están las aulas y todo lo demás. Ahí con nosotros, con Bike Life, pues ya tenemos el gusto de haber estado allá haciendo alguna formación hace ya tiempo. Pero bueno, es una historia bonita. Hemos ido poquito a poco, cada vez, conociéndonos más, estando colaborando de una manera más estrecha. Y ahora mismo, pues ya podemos decir que somos partners bien orgullosos y que dure muchos años si Dios quiere. ¿Cómo estás, Óscar? Feliz, feliz de saludarte, aunque de pronto te desconocí, hombre. Dije, ¿quién es este? ¿Es el hermano menor de Carlos? ¡Qué malo! Sí, pues lo que decía, ¿no? Que me quito la barba porque la veía un poquito blanca. Entonces he dicho, no. Y ya me empiezo a ver mayor y me empieza a dar el tú con esa barbota negra, pues estás bien. Ahí, a esas canitas de interesante, pues ahí vamos. Oye, que nos está viendo. Ya. Está bien. Nos está viendo ahí todo Sport City, nos están viendo desde varios países y muchas personas que saben que ahora estamos con este tema también de los avales, de cómo un certificado de verdad es oficial. Pero vamos a hablar de la actualidad en el fitness, en la formación, a nivel global, ¿verdad? Y que entendamos, también entienden los mexicanos como los de fuera, hacia el camino, hacia dónde vamos y por qué también es tan importante esto de capacitarse y también ese ojo clínico, esa visión global de un experto como tú, que lo primero que se me ocurre preguntarte también es algo que nos hacemos muchas veces la pregunta, ¿no? El fitness, el deporte, ¿es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia, no, verdad, entre la educación deportiva y la educación fitness? ¿Te parece bien empezar por ahí? Por supuesto, Charlie. Pues si nos vamos directamente a los adjetivos que diferencian la orientación fitness del deporte, claramente las escuelas lo que te dicen es que el deporte tiene reglamentos, es competitivo, te genera una disciplina, y aunque si bien difiere un poco cuando la gente menciona que el fitness no es competitivo, yo creo que todavía estamos en el camino de poder llegar a considerar el tema del fitness como un deporte. Entonces, claramente esa sería la diferencia que yo me permito compartir y me parece un perfecto aperitivo, Carlos, para que de aquí vayamos orientando la charla hacia algo que genere valor
en la gente que nos está dando el favor de su atención y poderles dejar una reflexión interesante acerca de las posibilidades tan grandes que hay en la industria del fitness a nivel mundial. ¿Por dónde quieres empezar, Charlie? Pues sabes, está un poquito a la orden del día dentro de nuestra escuela también las reglamentaciones o legislaciones, ¿no?, que dan estructura y orden al fitness, ¿no?, dependiendo un poco de cada país también. Aunque nos ve mucho mexicano, yo creo que también vale la pena empezar por ahí. Pero que sepan que todos los que nos están viendo van a tener respuesta un poquito a da igual dónde esté el contexto en el que estén. ¿Te parece? Claro que sí, si me permites también hacer un comentario que considero relevante. En cualquier industria surge una polémica, Carlos, referente a cuando eres una persona formada en educación media superior o que tiene posgrados, incluso doctorados, y personas que están en un camino menor, pero que también contribuyen de manera muy poderosa al cambio de una industria, de la sociedad, de un tema socioeconómico. Entonces, si me permites, quiero partir de una anécdota personal para poder orientar esta charla hacia algo valioso que la gente pueda estar escuchando. Y es que resulta que cuando descubrí este mundo del fitness y del deporte, que desde pequeño, al igual que tú, comenzamos haciendo deporte muy pequeños, llegó un punto en el que uno descubre el conocimiento, se aparecen personas en nuestra vida, estos grandes maestros que de pronto nos pueden ayudar a descubrir que hay mucha información detrás de la profesión de una persona. Entonces, en ese momento, cuando yo ya me dedicaba al fitness grupal, encontré que había mucho que estudiar y había altos estándares de ejecución de entrenadores, metodólogos, nutriólogos, personas que tienen relevancia, alta relevancia en los temas de las ciencias de la salud. Y cuando entro a la escuela, me doy cuenta que tengo dos caminos que seguir. Uno, ser parte de la crítica, que de pronto puede uno ejercer estas opiniones, que lo único que hacen es demeritar y ensuciar, o ser parte de la solución dentro del problema. Y en el tema del fitness, específicamente, tenemos una brecha muy grande que cerrar para profesionalizar a nuestros entrenadores y a nuestros instructores. Y así fue como tomé la decisión de mejor estar dentro de esta industria para poder ayudar a incrementar estos estándares educativos, académicos. Y vaya que no, porque Sport City es conocido por todos los, bueno, mexicanos, pero fíjate que en Guatemala, por ejemplo, pues ya sabes, estaba yo allá en Sporta y coincidió que además estaba llegando al día siguiente una nutrióloga a hablar allí, a capacitar en Guatemala, y estas coincidencias pues indican que Sport City pues es una de las bases formativas del fitness, de las bases formativas en todo el país, de las más serias y quizá la más importante. Bueno, fíjate, ¿no? Pues todo ese tema, ese cambio de querer aportar es el que nos lleva también a los alumnos, ¿no?, a entrar en la formación continua y a decir, oye, yo quiero aportar a este mundo del fitness, pero sobre todo a esas personas que vienen a mis clases y ponen su salud en mis manos, ¿no? Por eso es tan, tan, tan importante que la educación continua siga adelante. La educación continua, ¿tú crees que se está tomando el valor suficiente, importante por el profesional fitness en México, o debería todavía de tenerlo más en cuenta? ¿Deberían de acudir pues todavía más a SCU? Sin duda somos una opción y celebro que cada vez hay más alternativas de personas que han encontrado en esto de la industria, en esto de la salud, un nicho donde poder tener un ingreso y donde poder aportar conocimiento, y como repito, podemos ayudar a profesionalizar el fitness a nivel mundial. Y fíjate, quiero, ahorita que mencionas esta parte de educación continua, Carlos. Sí, o sea, perdona que te corte, pero es más básicamente la perspectiva del alumno, ¿verdad? Como comentábamos. Hacia allá justo voy. Te comparto una estadística. En los últimos 2 años, fíjate lo que ha cambiado, el promedio de las edades de los alumnos que llegan a formarse como entrenadores y como instructores. Antes de los 3 años, es decir, hace 3 años, teníamos una estadística de entre 24 y 28 años, es decir, 26 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las personas, después de una educación primaria, licenciatura, veían al fitness como una alternativa. Y desde hace año y medio, Carlos,
El promedio de edad ha disminuido, están llegando entre 19 y 23 años. Estamos hablando de 21 años, cada vez más jóvenes. Bueno, eso es un punto, es un punto interesante. Es que pues el sector se profesionaliza, cada vez hay más competencia. Y también yo creo que ahora, además, con toda esta situación en la que estamos, de la pandemia, de la nueva normalidad, el profesor teme no estar suficientemente preparado, ¿verdad? Porque se están reduciendo horarios, están manteniendo su puesto de trabajo las personas más preparadas. Entonces, oye, qué lástima que los puestos de trabajo desciendan, pero qué bueno también que se profesionalice de alguna manera, ¿no? De que lo que haya también sea más con una base más sólida de preparación y que las personas tengan esa alarma de tenerse que capacitar. Y coincido contigo, Carlos, que es un drive interno, un software personal, que es el que te lleva, que te orienta hacia una mejora continua, hablando de esta palabra. Me parece que esta semilla que tiene la juventud, y no se diga después de esta nueva normalidad, apunta a que a tiro de piedra con estos dispositivos, la gente pueda tener acceso a información, información que en el día a día te puede convertir en un profesional. Sabes, hablamos de instituciones muy respetadas a lo largo de la vida de una persona que se va formando académicamente, pero yo creo, y esa es una opinión muy personal, que la formación que tiene uno en el día a día, con base en la experiencia propia y de las personas como tú, que viajan, que comparten capacitación y que llegan a tanta gente, puede verdaderamente darte este aval personal, este prestigio, esta reputación, que es la que verdaderamente te abre las puertas donde tú te paras, más allá de un papel. Es una opinión muy personal. Claro. Bueno, sí, o sea, estamos viendo distintas problemáticas al fin y al cabo, distintos aspectos a nivel global, ¿no? Vamos a ir reduciendo ese espectro, ese embudo hacia el profesor poco a poco. Pero sí estamos viendo. Mi pregunta es, ¿qué más problemáticas podemos resolver o se deben de resolver en el fitness actualmente, Óscar? Hablando específicamente de la formación, Carlos, me parece que entre más conciencia tengan nuestros gobiernos de que hay que legislar, que hay que ordenar, que hay que regular y que hay que contener la manera en la que una persona va desarrollándose profesionalmente, esto nos permite tener mayores estándares y objetivos cumplidos. Hablemos de países como Brasil, por ejemplo, que para poder ser un entrenador, un instructor, debes contar con una licenciatura mínimo. Esto a la distancia nos pone ante una brecha muy grande que es cerrar. Estamos hablando que en México esta profesión o este oficio de ser entrenador y de instructor puede adquirirse con una preparación muy mínima. Y hablando de una gran tarea o problemática a resolver, contestando tu pregunta, yo te diría que es eso, precisamente. Minimizar el porcentaje de empirismo que tenemos en varios países latinoamericanos. Por esas razones que creo que certificaciones, talleres, cursos en empresas pequeñas, medianas, grandes, que están tomando esta seriedad y de manera muy propositiva, tomar la iniciativa de contribuir a la solución de un problema, me parece admirable. Claro, fíjate que yo comentaba el otro día estas personas que dicen, no, pues yo tengo 20 años de experiencia, o sea, yo necesito aprender. Yo, mira, o sea, tienes 20 años, ok, ¿sabes? Esto que estás haciendo concretamente, llevas 20 años haciéndolo mal, porque precisamente no partes de una base. Entonces, claro, el empirismo está bien, pero qué bueno si el empirismo surge desde una preparación teórica, ¿no? Donde te sitúa, te encarrila y a partir de ahí empiezas en la práctica, ¿no? Y ese empirismo es tuyo, de experimentar con tu propio trabajo el día a día, a partir de una visión ya, digamos que filtrada, ordenada, educada, a partir de la educación, ¿no? A partir de la formación continua, pues te haga construir, pero con una base sólida, una base de criterio, ¿verdad? Entonces, ahí está tan importante. Entonces, fíjate, otra pregunta que me surge a partir de aquí es cómo identificar a un instructor entrenador, ¿no? Al fin y al cabo, con formación académica y perfil profesional. Wow, tremenda pregunta. Y ahorita que mencionas esta palabra tan poderosa,
que es educar y que para mí representa la base no solo del desarrollo de un país, sino de esta evolución que puede tener un país, un continente y como sociedad mundial. Educar para avanzar, absolutamente lo creo, lo nutro todos los días de manera activa a través de mis alumnos, a través de mis equipos de trabajo, a través de aprender yo también de grandes maestros con los que todos los días me enfrento. Y me parece que esta misión de educar se adquiere desde muy joven, y hablando no solo en el ámbito fitness, sino los que tienen la fortuna de ser padres, ¿no? Siempre hago esta metáfora de que un entrenador y un instructor se parece mucho a la labor de un papá o de una mamá, ¿sabes? Porque de pequeños, cuando somos pequeños y tenemos la bondad de tener un padre o la gran virtud de tener un padre, una madre amorosa, con talento, y que nos enseñan a amarrarnos las agujetas de los zapatos, a peinarnos, a hacernos el nudo de la corbata. Es exactamente lo que hace un entrenador, un instructor. Y lo pongo en este nivel de metáfora porque me parece muy loable, muy admirable la labor que tiene un instructor y un entrenador. Sí, pues ahí comentaba con Eduardo Ramírez, que es un docente de una universidad en Medellín, ¿no? el Jaime Isasa, que es la universidad quizá más importante o de las más importantes de Colombia en deporte, ¿verdad? Y pues el hecho de que el entrenador es esa persona que sabe de todo, ¿no? ¿Verdad? De alguna manera es la que confían las personas, porque van al entrenador y oye, pues le preguntas cualquier cosa y de cualquier cosa parece que tiene que saber un poco, ¿no? Y luego venía también esa otra parte, como de, ok, sabe de todo, pero ¿se puede meter en todo como profesional de verdad? ¿O necesita la persona al final de una atención multidisciplinar, de diferentes personas que dominen cada área, ¿no? Entonces, sí, no deja de ser el entrenador esa persona que filtra y que tiene un conocimiento global sobre ti y te guía, te acompaña y te pregunta, indaga en tu vida. Y una vez ha hecho todo eso, tiene un conocimiento previo. Ahí, a partir de ahí es donde yo, y ahí sí me gustaría saber tú qué opinas, que a partir de ahí hay que derivar a un equipo interdisciplinar que esté, como en Sport City, por ejemplo, o a partir de SCUI, de la preparación que proporciona, pues atienda, ¿no? y complete a ese usuario. Es decir, cada vez más los centros deportivos necesitan de diferentes personas de verdad profesionales y donde se respete la profesión del otro. Es decir, yo soy entrenador, te he dicho esto, tú necesitas una dieta, puedes ir por aquí, ahora te derivo al nutriólogo, ¿verdad? O te voy a derivar al fisioterapeuta o a esa otra persona especializada. Cada vez esto no está del todo tan claro en el fitness, me parece a mí, pero tenemos que ir hacia allá, ¿verdad? Y me parece que estamos en el camino correcto, Carlos, porque como bien mencionas, el profesional de la salud ya está dando cuenta que el abordaje de un paciente, de un alumno, de un entrenando, tiene muchas aristas. Y creo que regresando a tu pregunta inicial de las problemáticas a resolver, que a mí me gusta más hablar de problemáticas, de las soluciones con las que aportar. Excelente. Me parece que tenemos un abanico tremendo de posibilidades. El profesional del fitness actual ya está muy consciente que requiere una preparación metodológica, técnica, táctica, antropométrica, nutricional, pero que no va a ser un todólogo, sino que debe formar estos equipos disciplinarios, ¿no? Me halaga mucho que menciones la empresa a la cual trabajo, respeto, quiero y agradezco tanto, pero a mí me llena de alegría y de júbilo cuando veo proyectos pequeños de 2-3 amigos que en esta pasión por ayudar a otros, uno es nutriólogo, el otro es fisiólogo, fisioterapeuta y el otro es entrenador, y entre los tres crean este nuevo modelo que ahora lo estamos viendo en las redes y que aporta tanto y ayuda tanto para que las personas estén bien acompañadas, bien atendidas y logrando resultados. Exacto, el trabajo en equipo, y esos emprendedores que ya estén dentro de una cadena como Sport City o fuera,
tienen la posibilidad de emprender. O sea, qué bueno cuando cada persona que trabaja en una empresa la siente como un poco suya, ¿no? Y emprende de alguna manera dentro con iniciativa, ¿verdad? Con colaboración. Es súper importante. Bueno, y estamos haciendo ese filtro de apoyo, ¿no? De ese entrenador que apoya. Y nosotros estamos también para apoyar a esas personas que quieren encaminarse, ¿no? Y empezar, ¿no? Oye, me quiero preparar. Yo solo soy usuario. Me gusta entrenar, pero me gustaría dedicarme, ¿verdad? Entonces, una de las primeras preguntas que se haría es, ¿a qué edad puedo comenzar mi formación, ¿no? Como entrenador, como instructor. Pues te decía hace un momento que cada vez tenemos niños, niñas, literal, desde incluso 16 años, que con una carta de un tutor firmada podemos recibir en Sports City University. Pero me parece que hablando de este fenómeno de las nuevas alternativas educativas, que ya no necesariamente te llevan a un régimen de 4 años, educación media superior, a culminar una licenciatura, que yo sigo viendo mucho valor en estos formatos. Me parece que estas alternativas de certificaciones, de cursos y talleres, mientras que sean serias, mientras que te lleven a una experiencia de aprendizaje que sea constructivo para ti y para la gente que te rodea, siempre te darán buenos frutos. Y considero que estas oportunidades que tenemos las empresas privadas o incluso de gobierno, que también ya en muchos deportivos a nivel gubernamental, no solo en México, sino en el mundo entero, están implementando para ayudar a acercarle una herramienta de vida a un joven, me parece que es digno de aplaudirse. Sabemos, Carlos, tú y yo, que la economía, específicamente en Latinoamérica, tiene un tremendo hueco, una tremenda laguna que resolver, porque no todas las personas tienen acceso a una educación. Hay una educación media superior. Entonces, estos formatos que te permiten en 3 meses, en 6 meses, tener acceso a hacer de tu pasión una profesión y dedicarte a algo que te gusta, transformando tu vida y la de los demás, me parece que es una alternativa bastante honorable. Claro, a veces pues que hayan talleres así más fast, ¿no? más rápidos y tal, pero que de una manera formal, ¿no? Encaminen a la persona y abran su olfato a ellos mismos educarse, ¿no? Su olfato, y digo porque pueden tener una oferta, pero sobre todo, aunque sea a partir de un taller más breve, que conciencien a ese alumno y despierten ese olfato a abrir libros, a ir a bibliotecas, a preguntar a gente experta, porque la educación es todo eso. No es solo acudir a un curso, a Sport City University o Bike Life Academy, ¿no? Es todo ese camino. Claro, y entonces a veces piensan, oye, también quieren dinero rápido, ¿no? A veces, y saber hasta dónde les va a llevar toda esa parte de ese futuro económico, ¿eh? Entonces, ¿qué futuro económico me brinda el medio fitness como instructor, Oscar? Primero quiero regresar un poquito a la pregunta anterior, porque me parece que me quedé reflexionando. Me parece que la respuesta podría ser ¿a qué edad? La pregunta fue ¿a qué edad puedes comenzar a ser ya instructor? Sí. Puede ser muy joven, 14, 16 años, pero más bien podría venir otra posibilidad. ¿A qué edad puedes empezar a trabajar? Y sabemos que dependiendo las legislaciones, las reglamentaciones de cada país, puedes o no empezar a trabajar ya a una mayoría de edad, que pueden ser los 18 años. Exacto. Y esto me lleva a responder esta segunda pregunta, que tiene que ver con qué tan rentable es esta profesión. Recordé una encuesta que lanza OCC Mundial. Ustedes métanse, todo lo que yo les comparto siempre tiene un sustento científico, teórico, institucional. Y OCC Mundial nos lanza un ranking en 2019 de que las profesiones mejor pagadas, la número uno, tiene que ver con ser ingeniero en sistemas. Y al día de hoy sabemos que todo lo que tiene que ver con tecnología es muy rentable y necesario. Pero un ingeniero en sistemas gana alrededor de 30 mil pesos mensuales. Estamos hablando de $1,300. $1,500. Sí, no, menos, sí, como 1,000. ¿Has dicho cuánto? ¿Cuánto has dicho?
¿En ¿Cómo dólar? mil? Dependiendo del tipo de cambio, ya ¿En tienes que dólar? todos los días Sí, tenemos estaba haciendo la sorpresas. traducción aquí. $1.300, ¿verdad? 1.300, sí. Ajá. Sí, Si hablamos de lo que puedes recibir por hora, dependiendo tu experiencia, tu formación y donde trabajes, pues puedes superar ese ingreso mensual, sin duda. Cada uno puede ir sembrando y cosechando ahí este presente y su futuro. Hay sí. mucho desarrollo. Sí, no sé, mira, a mí me está, me estoy acordando de entrenadores, de personas que se dedican al fitness, que completan sus jornadas con más horas, pero de calidad, y ganan más. Y estoy viendo que hay profesores que hacen una actividad grupal, que cansada, ¿no? El ponerme a hacer cycling o zumba, 8 horas, uff, no, o sea, llega un momento que revientas, no puedes dar una clase de calidad. O sea, unas clases dirigidas, cansadas, dar más de 3 diarias es muy duro, en verdad, ¿no? Hombre, comes, te alimentas, descansas para eso, ok. Pero ahí es donde viene esa preparación fitness más abierta, donde, oye, vale, aparte de mis clases grupales, me preparo como entrenador personal y el entrenador personal no se cansa mucho, ¿estamos de acuerdo? Me acompaña ahora tú arriba, abajo. Entonces, tener esas diferentes formaciones que me permitan completar el día en el club, ¿verdad? O fuera. Es el que de verdad también va a subir mucho mi sueldo, ¿no? Sí, claro, y haciendo referencia a lo que acabas de mencionar del entrenador personal, que tal vez no tiene este desgaste físico, pero a nivel cognitivo, intelectual, que revisa sus rutinas, que dosifica sus programas y que planifica verdaderamente una rutina de entrenamiento para una persona, sin duda requiere de un gran esfuerzo también. Estoy poniendo como en perspectiva para, obviamente, validar adecuadamente el trabajo que cada persona, dependiendo del nicho donde llega, realiza. Y me Exacto. parece, Carlos, que dependiendo la meta que cada quien tenga, tiene que amplificar su forma de pensar. Si me permites, quisiera compartir con estas personas tan buenas que nos están poniendo su atención y decirles que el instructor actual, el entrenador del siglo XXI, requiere no solo una formación académica en biología, anatomía, nutrición y todo lo que sabemos que se requiere. Al día de hoy también requiere saber manejar el Zoom y el Facebook Live y el IGTV y todas estas tecnologías que les van a permitir llegar a ese ingreso que puede convertirse en una realidad, 30, 40, 50 mil pesos al mes. Pero también requiere desarrollar habilidades blandas, tener muy buenas relaciones públicas, habilidades de comunicación, habilidades sociales, es decir, de manera integrada, tener este impacto en todo su desempeño, no solo físico, sino también comercial, social, vocacional y todo lo que forma parte de una persona. Lo que quiero es llevar la atención a los profesionales que nos están escuchando y a los que están pensando en llegar a este mundo, de tal forma que puedan ver todo el universo de posibilidades y que ciertamente esto nunca se termina, la educación es continua. Exacto, es continuo hasta que uno fallece, la verdad. Mira, estamos viendo entonces así, haciendo un repasito de cómo el entrenador puede optimizar su vida y ganar un buen sueldo, de verdad. Lo primero, tener su pasión. Me apasionan las clases grupales, venga, va. Luego, oye, voy a hacer unas horitas también de entrenador personal. Al ser, y ahí voy completando mi día, pero como tú decías. No es el mismo desgaste cognitivo, tata. Después de un entrenamiento donde has estado con ese desgaste de atención, de rutinas, de tal, de hablar con esa persona, meterte en una clase grupal es como que te desconecta, te cambia un contexto, ¿no? Y de esa manera el día se va pasando más acorde, ¿no? Luego, como tú dices, esos recursos más blandos de entre tanto, hacer como de relaciones públicas, ¿no? De ir abriendo y consiguiendo más clientes y luego el trabajo de casa de redes sociales, ¿verdad? De tener en cuenta tú ese manejo del Instagram TV y todo lo demás. Y de ese modo, pues ya tenías un poquito la perspectiva. Que seguro que además en Sport City, pues hay un taller o hay alguna formación de cómo crear tu marca personal, entre otras cosas, que son esas que también cada vez son más necesarias, ¿verdad? Muy bien. Oye, y Oye, entonces, Carlos, dime, adelante. ¿puedes compartir? Ahorita
recordar otra metáfora, esto de contar historias me gusta mucho porque ayuda a bajar la información de manera muy clara. Y es que hablando de el acceso a una economía digna, el acceso a oportunidades que te lleven a éxitos consecutivos, tiene mucho que ver con ese valor que te vas agregando todos los días. Y me acabo de acordar una conversación que tuve con unos amigos que se dedican a bienes raíces y hablaban de lo que implica la venta de un terreno, ¿no? Un terreno en provincia donde no hay servicios, no hay estructura, no hay agua, no hay gas, no hay accesos pavimentados y que vale muy poco dinero, ¿no? Si hablamos de una persona que es empírica, que tiene carisma, que tiene un buen cuerpo, sin duda tiene un valor, pero puede ser que su alcance sea muy acotado. En cambio, si pensamos en un terreno en el centro de una ciudad como Buenos Aires, como Nueva York, en el Times Square, en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿verdad? Ahí en la Puerta de Alcalá, en Madrid, pues va a tener un costo muy alto. Lo que quiero decirles es que si estamos buscando esas oportunidades con este nivel de ingreso económico, con este nivel de éxitos profesionales, hay que pulirse todos los días. Hay que pasar por este tallado fino que implica el desarrollo de muchos talentos y utilizarlos de manera asertiva. Quise compartírtelo porque estamos hablando de lo que la gente puede encontrar y qué se requiere para poder lograrlo. O sea, ¿cómo tener acceso a mejores oportunidades profesionales, mejor retribución económica, ¿no? Por ahí iría la cosa. ¿Y qué otras? Hablando, vamos a pulir un poquito más esto, a profundizar más sobre este aspecto de mejores retribuciones, mejores oportunidades. Digamos que ya llega la persona, estamos hablando de clase, de ser entrenador, digamos que quiere subir más peldaños. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué le podríamos decir a esas personas que más ambiciosas? Las personas que me conocen, que me han escuchado, saben que lo primero que hago es dirigir la atención hacia tu mente, hacia las preguntas que te haces todos los días. Y me parece que hacerte una pregunta hacia ¿cómo le hago para ganar más dinero? Me parece muy débil. Me parece una pregunta muy básica, que está bien, es una primera pregunta poderosa, pero cuando tú te haces una pregunta hacia ti, es decir, no hacia afuera, sino hacia adentro, en donde lo que haces es preguntarte cómo le hago para que yo me vea con más valor, para que la gente pueda ver en mí este líder inspiracional, este líder que puede darme lo que estoy buscando y que me puede acompañar hacia el logro de mis metas, es en donde surge la magia, Carlos. Siempre he pensado que la prosperidad y la abundancia no se busca, se es. Y cuando tú haces este cambio de mentalidad, las preguntas cambian, las respuestas llegan de manera más poderosa y las puertas empiezan a abrirse, porque entonces vas a buscar otras cosas, no nada más la foto o el dinero per se. Qué bueno. Es otra opinión personal. Tengo que recordaros, los que no lo sabéis, pues que Óscar también es un guía de talento, un generador de talento, un potenciador de talento de las personas. Él tiene bastante formación también a nivel de coaching, a nivel de crecimiento personal. O sea que estas palabras, sin duda, y ahí se ha notado cómo te toqué un poquito esa fibra de ese crecimiento personal que te apasiona también y donde incluso podríamos hacer otro día otra entrevista, ¿verdad? Encantado de la vida, Carlos. Mira que tuve que hacer una larga fila, ¿verdad? Primero a mi querida Natividad, a Manuelito, ¿verdad? A mi querida Lencia, a todas estas grandes personas que has entrevistado. Yo me formé. Dije, será un privilegio poder compartir contigo, mi querido Carlos. Qué bueno, qué bueno. Oye, ya vamos a abrir otra vez el foco. Oye, ¿y cuál es un poco la tendencia fitness a nivel mundial? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, las personas que saben ya de nichos de información oficial o creíbles, que tengan esta parte de confianza, conocen el American College on Sports Medicine, ACSM, que es una institución norteamericana muy respetada y que cada año publica estas 20 tendencias a nivel mundial, que sin duda tienen muchísima veracidad
y nos hacen de pronto voltear a ver ciertos nichos, como por ejemplo el entrenamiento HIIT, que está en el lugar número 3. Tenemos en primer lugar a todas las tecnologías wearables, ¿verdad? Todos los dispositivos, las tecnologías que nos permiten tener monitoreado el pulso cardiovascular. Tenemos incluso tecnologías como botas de rebote, que yo me he llevado una gran sorpresa con estas metodologías de entrenamiento que al final son wearables. Todo esto que usas externo y que te permite llevarte a una experiencia fitness, estimulando tu corazón, tus pulmones, todos tus neuroquímicos, neurotransmisores, pues siempre serán benéficos. Así que la gente que tenga más curiosidad, yo los invito a que visiten el American College of Sports Medicine. Cada año es muy interesante este scouting que hacen y que publican y que nos ha dado mucha dirección, pero sin duda el tema número uno, y estoy seguro que va a continuar para 2021, es la tecnología, y lo estamos viendo ahora mismo, Carlos. Sí, claro, y fíjate, además es una de las cosas que nos une, ¿no?, a nosotros, también a Sport City Bike Life y todo, que es el tema de tener una sala con tecnología, no solo con una experiencia, que es hacia dónde vamos, una experiencia de luz, de esa oscuridad, de esas luces espectaculares, sino donde metemos la tecnología para generar una experiencia de inmersión con pantallas, pero unas pantallas, cuidado, que aporten valor, que eso es lo que es pues la sala Chain de Sport City. No solo es una experiencia de imágenes, no, aportan valor porque tiene toda la ciencia metida, tiene una planialtimetría, tacómetros de medición de FTP, tiene sus RPMs indicados, unos terrenos que coinciden con el desnivel al que llevas, los tiempos parciales, ¿verdad? Y luego pues que tengamos la medición en el resto del club, con mi pulsómetro pueda monitorear mi frecuencia cardíaca, o como nuestro sistema Play, ¿no?, que además, Amplifier Play, que además de monitorearte tienes el club en tu palma de tu mano, en la app, donde hay un chat, generas comunidad, donde tienes los watts de la bicicleta aquí marcados de la clase que has hecho de cycling, pero no solo de watts, sino también de tu frecuencia cardíaca con tu banda. Y además compites unos contra los otros, donde hay, pues venga, vamos a ver, competición cualitativa o cuantitativa, a ver quién genera más meds, o a ver quién suma más puntos porque se ajustó más perfectamente a esa clase en Chain de que hay que ir a un 80% de FTP y el que va al 80 suma puntos, no al que va al 90 o al 70. O sea, todo eso es ciencia y todo eso es Sport City Bike Life, estamos enseñándolo en la formación para comprender todo eso y saberlo vender desde el instructor al gerente, ¿verdad? Por ahí un poquito la cosa, y bueno, y la verdad que todo esto está a la orden del día. Oye, y aún recuerdo esa primera ocasión que me mostraste todo lo que era el programa Bike Life, pero fue hace 3-4 años, Carlos. Sí, y me dejaste sorprendido. En aquel momento, hablando ya a la distancia, me parecía algo disruptivo, muy innovador, y que a día de hoy vemos que ya es una realidad, no solo en cadenas de clubes como Sport City, sino en muchos lugares, incluso estudios independientes que provocan estas experiencias. Y si me permites, Carlos, quisiera hacer nada más énfasis en la parte de lo que aporta la tecnología al talento de las personas. Y me parece que es como si fuera una inyección de anabólicos. Me parece que la tecnología es un propulsor a chorro que lo que hace es amplificar tu talento, tus alcances, tus ingresos, la emoción que se siente en un salón con una pantalla inmersiva y con todos estos vínculos que tienes con gente de España, pero de Australia, pero de Argentina, todo lo que tu programa tiene y que, por supuesto, es uno de los que yo más admiro y quiero. Me encanta tomar clases de Bike Life. Qué bueno, muchísimas gracias, qué honor. Aún nos falta pedalear juntos, Óscar, eso no se nos va a escapar. ¿Qué? Pero no se nos va a escapar. Pero no olviden que todo lo que se trata, lo que estamos, los profesionales que de verdad amamos este mundo, tratamos de conciliar formación, tecnología, trato humano, atención al cliente, actitud,
todo esto de una manera en una. La tecnología no solo genera una experiencia, sino que mejora la salud de las personas, se pueden monitorear y se queda un seguimiento mejor. Y otra cosa muy importante es que enganchan, retienen al cliente, al gimnasio, a la actividad, te hacen fidelizarte. Está comprobado, ¿no? Las personas que más van al club, que más asiduas son las que valoran más la tecnología. Eso significa que si al que viene menos le acercamos la tecnología, se la enseñamos, le hacemos partícipe, le enganchamos, tenemos a un cliente nuevo mucho más retenido a futuro. O sea, que va a proyectar más retención a futuro. Así que todo esto es súper importante. Bueno, Óscar, la verdad, ya se nos va pasando el tiempo. 40 minutos, yo no sé si quieres aportar alguna cosita más o te dejamos almorzar. Oye, nada más hacer énfasis en esto que dices, y efectivamente sucede cuando puedes tener acceso a todo tu conocimiento, amplificarlo y usarlo, porque las personas olvidan lo que escuchan, olvidan lo que ven, pero siempre van a recordar lo que les hiciste sentir. Y si esto ya nos dirige a una conclusión, mi querido Carlos, yo lo que le diría a la gente que nos dio el favor de su atención es que una de las cosas que más he aprendido en esta profesión, que no se trata de ser el más guapo, el más rápido, el más inteligente, el que tiene más cursos, certificaciones. Creo que se trata de saber para qué te dio la vida tantos talentos y cómo usarlos para transformar tu vida y la de las personas que están cerca de ti. Me parece que esa sería mi contribución final. Y esto te va a llevar a un nivel evolucionado de lo que actualmente estés haciendo. Sí, no olvidemos que somos seres sociales. Yo como psicólogo, pues siempre lo he dicho, o sea, somos seres sociales. Y el hecho de ayudar a los demás genera ya un sistema, una sinergia, que me ayuda a mí mismo. Y cuando yo estoy mejor, resulta que a mi entorno, ya de manera indirecta, desde mi papá, mi hermano, mi novia, mi novio, mi mujer, mis hijos, mis amigos, todo mejora, todo es una sinergia concreta y global. Así que fantástico. Oye, qué buenas palabras, ha sido como siempre un gusto, la verdad. Siempre me alegra mucho verte y hablar un poquito contigo, sobre todo por algo que todos vemos y es tu gran, enorme actitud que tienes. Y eso es de verdad que las cosas que más llaman la atención. Tiene una actitud brutal de servicio, de atención a la persona. No, cualquier persona que hable contigo se siente demasiado atendida. Eso es la verdad, ¿eh? Y eso es algo que todos tenemos que tomar ejemplo de ti. Así que muchísimas gracias. Abrazo de oso. Y bueno, ahí nos... No, incremento. El día 13... Muchas gracias, Carlos. Día 13 aterrizo ahí en Ciudad de México, a ver si nos podemos ver. Ahora estoy en Bolivia, Costa Rica, donde tenemos certificación, chicos, no os olvidéis, este fin de semana en Costa Rica. Masterclass del domingo, y luego ya vamos para Ciudad de México, donde vamos a seguir con todo eso. Hasta pronto, gracias a todos. Gracias, Oscar. Hasta pronto, Charlie. Bye, bye. Chao.